Perdón, madre mía, cómo empiezo. Muy buenas, chicos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance de capítulo número 10 de Tate no Yusa. Y me quedé flipando en el último capítulo. O sea, wow. Me quedé en plan de joder, ¿qué has hecho en Ofumi? Bueno, vamos a verlo primero.出ていけ。王族であるメルティーを拒絶し、波を共に戦いたいという栄光も試すような振る舞いを見せるナオフミ。次の波に備え準備を進める中、ラフタリアやフィーロのクラスアップを検討するも、ナオフミたち一向には許可されない。波への対策を講じるため、国のあちこちを歩いて見て回るナオフミたち。そこには、難民して苦難にあえぐ人々たちがいた。次回、混迷の中で。ナオフミ様は、もう少し人を信じてもいいのでは？ Vale, empieza diciendo Naofumi cómo acabó, creo, o sea, acabó el capítulo en plan vete. Vale, esta es Mel, aquí vemos a Filo y Filo está sorprendida igual que Melty. Y sale corriendo como medio llorando Melty, ¿vale? Y vamos a raptar a Filo diciendo que en plan de Melty-chan, Mel-chan. Veamos aquí a los soldados y a la bruja esta pidiendo clemencia, bueno, en plan suplicándole algo a Naofumi. Y tiene como una especie de colgante o algo así. Está hablando de él. El guardia este estaba buscando y. Eso que Naofumi y Rozae salían corriendo, pensando que, que les perseguían a ellos. Así que te ha sorprendido. Luego está bebiendo algo y le cuenta algo a los soldados y en plan hincha todo el agua y en plan de ¡ah, qué asco! Babas de Naofumi. Vamos aquí otra vez al vendedor este de ilegal, o sea, de esclavos. Y nada, está hablando con Raftalia y parece que tiene una especie de anillo por 3 monedas de oro, imagino, no sé. Vuelve aquí donde está, o sea, te dice a qué hora, en qué momento, bueno, cuánto falta para que haya la próxima oleada. Y hay como una especie de sacerdotista, o es en la iglesia, no sé, parecen las monjas de la iglesia del capítulo anterior, bueno, en fin, que parece que tiene una especie de saco, ah, no, dinero, y que Naofumi lo coge con desprecio. Veamos aquí a Filo y a Raptalia y a Naofumi hablando con un señor diciéndole un lugar de algo, yo que sé, de un tesoro o algo así será, o de una misión que les habrán encomendado. Vemos aquí a unos pueblerinos con una especie de tótem o algo así en la mano. Pásalo a Naofumi. Luego está dando aquí Naofumi comida a los pueblerinos. Me parece que sufren de hambre porque parece que su ciudad está destruida por lo simple de este edificio. Está destruida. Vemos aquí a Rem y a Itsuki, creo que se llamaba. Sorprendido. Vemos aquí a Naofumi que la han mojado, que le han lanzado agua. Y el próximo capítulo lo pondré ahí, lo habré puesto antes, de cómo se llamaba, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, en confusión o algo así. Y vemos aquí a Raftalia con el herrero. Sea, después de lo que de hablar con Melty, porque acabó de que están hablando de la herrería y estaba ahí. Y no sé qué dice Raftalia, ahora lo diré. Parece que es una especie de cueva Naofumi. No sé, no sé. Y a ver qué dice, espérate. Naofumi-sama, ¿no será que usted no sé qué? O sea, no he entendido. Y bueno, nada más, Ale. Nos vemos a la próxima. El capítulo. O sea, Naofumi este Tate no Yusa está llegando a su mitad. Y va bien, bien por ahora, ¿eh? Está muy bien la trama. Y nada más, Ale, ahora sí. Hasta la próxima.